Hola mis socios, muy buenas tardes y bienvenidos a esta presentación de tecnología. Vamos a hablar hoy precisamente de todo lo que tiene que ver con la duplicación en tecnologías Skyway, porque esta es una herramienta fundamental para que nosotros podamos aprender y conocer acerca de todo lo que está sucediendo con nuestra empresa. ¿Y qué es lo que queremos duplicar? Precisamente eso que les estaba compartiendo ahí en ese corto video, toda la información que tiene que ver con nuestra compañía todo lo que tiene que ver con tecnologías Skyway a través de Skyward Community. Vamos a dar inicio entonces a la presentación de la tarde de hoy. Hoy es 28 de julio de 2021, son las 1.07 de la tarde, hora Colombia. Eh, ya para las personas que se van conectando desde otros lugares, pues tenemos unos, unos horarios totalmente diferentes. Pero vamos a ver entonces la tercera sesión de lo que es esto, los pasos sencillos que conducen al éxito y enfocados directamente al tema de duplicación. Les agradezco a las personas que se van conectando para que nos confirmen si se escucha bien, si se ve bien, si, me están, si se está viendo las imágenes, para poder ser con uno en uno ahí en el chat, para saber que estamos en línea y que podemos dar inicio entonces a esta presentación. Les agradezco entonces ahí que me confirmen si sí si se está escuchando y viendo bien para poder dar inicio. Listo, por acá ya por interno me contesta alguien que sí, que se está escuchando, que se está viendo bien. Vamos a dar entonces inicio acá y primero que todo me presento para las personas que de pronto no me conocen. Mi nombre es Elmer Herrera Arevalo, soy administrador financiero y de sistemas, especialista en gerencia de proyectos, desarrollador de tecnologías Skyway desde finales del año 2016. Hoy por hoy tengo el rango experto en Skyward Community y. Voy a compartirles entonces esta información tan valiosa que es la duplicación. Esta es la tercera sesión y les voy a hablar brevemente lo que vimos en las dos primeras sesiones. Los temas de duplicación es que tenemos que primero contactar a personas, primero que todo educarnos, entender qué es el negocio saber cómo se debe desarrollar y una vez nosotros tengamos el conocimiento, pues la idea es que empecemos a contactar a personas que quieran aprender, desarrollar y hacer las cosas incluso mucho mejor de lo que nosotros la podemos hacer. Nosotros tenemos que aprender todo lo que tiene que ver con nuestra compañía. Una vez consigamos esos socios, que vuelvo y le repito, en lo posible sean personas que quieran hacer las cosas todavía mejor de lo que nosotros las podamos hacer. Contactar de tres a cinco socios que posteriormente los vamos a ir ayudando a crecer y a duplicar. Que línea en profundidad. Y tres líneas en profundidad para que podamos hablar de un negocio exitoso, para que podamos empezar a tener resultados. Y podamos crecer exponencialmente. Verificar toda la información que tiene que ver con nuestra compañía, aprender el paso a paso para nosotros poder empezar a duplicar y entregar la información de la manera más pertinente. Adicional a eso, tenemos que. con patrocinadores compartirle a las nuevas personas que se vayan integrando a nuestros equipos. Y esas son, primero, hay que establecer metas. Segundo, hay que hacer una lista de contactos. Tercero, hay que tener una planificación del tiempo. Cuarto, tenemos que hacer invitaciones a reuniones. Quinto, debemos hacer presentaciones. Sexto, debemos hacer seguimiento a todos nuestros prospectos o futuros socios. Y séptimo, debemos hacer una tramitación de objeciones. Todo esto lo tenemos que colocar en tiempos, en tiempos medibles y, de, y metas alcanzables para que nosotros podamos empezar a llegar a los rangos que esperamos tener en corto tiempo. No dejar simplemente que pase y pase el tiempo y no podamos llegar a concretar nuestra visión. Y así, posteriormente, pues podemos ir creciendo nuestras redes de una manera exponencial. Así brevemente lo que vimos en las primeras sesiones y hoy en la tercera sesión de, de este tema de duplicación. Vamos a ir entonces directamente a esta diapositiva y vamos a arrancar con una técnica denominada la técnica de Benjamin Franklin. Por favor, si de pronto se llega a presentar algún inconveniente en, el, en, en la transmisión, me, por favor me lo confirman. Por favor me hablan ahí en el chat. Si van teniendo dudas, si van teniendo. Colocando ahí, con eso hacemos esto de una manera también un poco más más interactiva para que no nos quedemos solo escuchando, sino que podamos también participar. Sí. Listo. Vamos a ver primero que todo el tema de la técnica de Benjamin Franklin. Esta técnica es un método que ayuda a los clientes en el proceso de la toma de decisiones y cuando vamos a resaltar cada una de esas objeciones. el ejercicio cuando vamos a tener a estas personas y vamos a hablarle a ese futuro cliente o a ese futuro socio más bien que nos vaya a plasmar cogemos una hoja simplemente la doblamos a la mitad colocamos el lado derecho el lado izquierdo y le vamos a preguntar a esas personas que nos coloquen cuáles son las objeciones que tienen frente a, la, a toda la presentación que nosotros le realizamos recuerden que las primeras hablamos de todo el proceso cómo vamos a hacer las presentaciones cómo debemos empaparnos cómo debemos compartir la información a la gente una vez que hagamos eso pues vamos a pedirle a la persona esperamos que no vayan a hacer más lo más seguro es que o la persona no nos está entendiendo lo que les estamos explicando o nosotros sencillamente no nos estamos haciendo entender. Entonces de debe... Una vez que tengamos esas desventajas, dígale a su nuevo cien, a su nuevo socio cómo podrá asegurar que hay Les voy a dar un ejemplo, miren, cuando a nosotros, una de las mayores desventajas que nos dicen a nosotros muchas veces eh, cuando les terminamos de hacer presentaciones, son cosas como esto, que ellos prefieren tener un trabajo tradicional a meterse en temas que tengan que ver con redes de mercadeo y nosotros podemos simplemente mostrarles algunas paralelo frente a esos, a esos temas que nos puedan presentar como presiones. En esa objeción nosotros podemos compartirles simplemente, cuando tienen un trabajo estable, hablamos de que hay un retiro, o una jubilación, que hay que se una, una jubilación como de pronto esa persona lo espera, que hay que trabajar de 8 a 12 horas al día, debemos manejar horarios fijos, hay que tener un ingreso limitado y tu vida es controlada por algún jefe o algún director. Cuando nosotros estamos hablando de, de, de trabajar en redes de mercadeo, nosotros podemos estar hablando de que podemos tener ingresos residuales. Hablamos de independencia financiera, hablamos de retiro entre dos y cinco años, hablamos que podemos trabajar una o dos horas al día, que hay horarios flexibles, que el ingreso puede ser ilimitado y que nosotros mismos podemos tomar el control de nuestras vidas. Para muchas personas esto eh, son las objeciones que se vienen presentando y cuando hablan de, de ser claros en la información también. Mucha gente eh, simplemente le habla, no, es que con trabajar una o dos horas al día puede generarse unos ingresos más grandes de los que pueda tener en un, en un negocio o en un trabajo tradicional. Hay que ser disciplinados para poder llegar de pronto a estos estándares de trabajar tan solo una o dos horas al día. Cuando usted está arrancando un negocio y si trabaja una o dos horas al día, pues realmente no va a tener los resultados esperados. Simplemente se dedica a hacerlo como si fuera un hobby. Entonces, nosotros tenemos que hacer las cosas conscientes y claras para, la, para los nuevos socios que quieran entrar al negocio. Nosotros podemos dedicarle, sí, una o dos horas diarias pero cuando ya nosotros tengamos pues un buen equipo de trabajo cuando podamos tener estructuras creadas cuando tengamos equipos conformados cuando estamos creciendo y que dedicarle mucho más tiempo para que podamos ver esos resultados efectivamente en dos a cinco años los horarios flexibles claro que los vamos a poder tener porque es que nosotros nos convertimos en los tomadores de control de nuestras propias vidas yo se los digo a título personal desde que tomé esta decisión hace de, de dedicarme disciplinadamente porque les dije al comienzo de la presentación yo empecé a adquirir participaciones de tecnología Skyway a finales del año 2016 pero solo lo hacía como un ahorrador y sí efectivamente le dedicaba por ahí una horita dos horitas al día de compartirle la visión a algunas personas pero como no lo estaba haciendo a conciencia dedicado juicioso pues no iba a tener grandes resultados Tomé la decisión de empezar a hacerlo de manera disciplinada hace ya dos años. O bueno, ni siquiera hace dos años. Con Skyboard Community empecé realmente de manera dedicada en octubre del año pasado. Y hoy por hoy, los resultados que estoy teniendo son totalmente diferentes. A hacer las cosas simplemente espontáneas, de vez en cuando, dediquémoslo a hacerlo un ratico. No, si uno empieza a ser disciplinado, si empieza a organizar sus horarios, puede dedicarse a algún... de todo lo que estamos viendo con Skyward Community. Adicional a eso, cuando nosotros tenemos esas objeciones de que no, que es que eh, retirarme de un trabajo estable donde yo tengo pues todas mis prestaciones, donde tengo todo ese tipo de, de, de beneficios, pues no es tan rentable para mí. En para aprender acerca de estos métodos, acerca de todo lo que tiene que ver con tecnología Skyway, va a encontrar beneficios que podemos tener en el marketing en línea, que es como nosotros estamos desarrollando también nuestro negocio. ¿Qué podemos encontrar? Que nuestro negocio es global. Que facilita la expansión tanto nacional como internacionalmente. Que es mucho más económico porque nosotros acá en Skyboard Community podemos registrarnos de manera gratuita. Que podemos medir todos nuestros propios resultados e incluso dentro de nuestra oficina virtual nos empiezan a mandar unos informes de cuáles son las bonificaciones, cuáles son los ingresos, cuáles son los, cuáles son los equipos que vamos creciendo. Vamos mirando toda nuestra estructura ahí. Es adaptable y flexible, claro. Si nosotros estamos hablando de eso, pues nosotros nos podemos adaptar a los cambios que se están generando también a raíz de todo lo que viene pasando en la actualidad con temas como la pandemia. Nosotros nos podemos ir a cualquier parte del mundo. Nosotros solo necesitamos tener una conectividad a Internet y poder tener nuestras herramientas, que son diapositivas, presentaciones, para poder compartir la información con los diferentes prospectos que quieran llegar a nuestra compañía. Ayuda a conocer a nuestros clientes. Nosotros podemos ir verificando dentro de nuestra oficina virtual quiénes hacen. Facilita llegar a tu público objetivo, lógico. Nosotros podemos empezar a trabajar a través de redes sociales y, a poder, y empezar a mirar, a hacer. preservar el planeta, cómo ayudar a mejorar nuestro mundo. Ayudar a hacernos unos filtros para atraer nuevos inversionistas a nuestra compañía. Ayudar a posicionar la marca, pues queremos posicionar tecnologías Skyway a través de Skyward Community. Si todos lo hacemos de manera permanente en nuestras redes sociales, en nuestros estados, pues empezamos a generar esto, una comunidad que está enfocada a duplicar la información de tecnologías Skyway. Ahora bien, vamos a hablar de la comparación de la inversión con otras opciones. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos que mostrarles cuáles son esas ventajas o qué nos ayuda a diferencia de otras. Un ejemplo, si vamos a hablar acá de la parte de técnica. Si vamos a hablar de la parte técnica que muchas veces las personas nos dicen, bueno, y si usted me está hablando y me está ofreciendo y me está diciendo que me vuelva copropietario de tecnologías Skyway, pues con todo lo que hay de competidores a nivel mundial en sistemas de transporte, ¿por qué va a ser más beneficioso yo ser partícipe de tecnologías Skyway? Sencillo, cuando nosotros estamos analizando y se lo podemos compartir a las personas a las cuales estamos invitando, les decimos, es que cuando hacemos un comparativo en sistemas de transporte, como son los tranvías, el transporte a motor, la aviación, el transporte marítimo, entre otros, pues podemos ver que efectivamente somos la solución más eficaz. Ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de costos de capital o gastos de explotación, pues tecnología se escabe lo más económico que se puede encontrar en este momento en el mercado a nivel mundial porque no necesitamos hacer afectación de los ecosistemas, porque no necesitamos llenar de asfalto y no necesitamos destruir ninguna zona para poder llevar a cabo nuestros sistemas de transporte Skype. Que cuando hablamos de soluciones de movilidad, estamos hablando que nosotros somos, tenemos mayor capacidad de transporte de pasajeros o de mercancías con los sistemas que estamos desarrollando, que nosotros estamos ayudando realmente al medio ambiente, porque estamos... Nuestros sistemas de transporte. Y algo muy importante que ayuda a conectar mucho a las personas es que nosotros estamos hablando de que prácticamente tenemos cero accidentes, puesto que estamos haciendo nuestros pasos elevados o carreteras por segundo nivel y no nos tendremos que cruzar con ningún obstáculo, lo cual garantiza que no vamos a tener accidentes en nuestros sistemas de transporte. Entonces, miren cómo nosotros podemos decirle a la gente, cuáles son beneficios que tenemos a la hora de compartir esta visión. Imagínense nada más ustedes acá compartiéndole la le interesa a usted ser partícipe de una empresa nos ayuda a evitar los accidentes en los temas de transporte. ¿Cuántas vidas humanas, cuántas vidas de animales, cuánto Respeto a la naturaleza, podemos ayudar duplicando esta información. Entonces, miren que son argumentos válidos a la hora de compartir todo lo que nosotros estamos hablando de nuestra tecnología. Con las personas a las cuales les vamos compartiendo. Ser receptivo al cliente, inspirarse y, y compartir emociones positivas cuando estamos haciendo una presentación. Acuérdense que un vendedor menos entusiasmado es solo otro empleado. Y nosotros acá no estamos buscando empleados, nosotros acá estamos buscando socios activos y socios que quieran compartir siempre la visión de lo que estamos viendo con tecnologías Skype. Pero la postura. realmente podamos crecer en equipos. Si yo me pongo a hablar o me siento con alguna persona como como con pereza, como que no quiero contar la la historia, como que no quiero contar lo que yo estoy hablando trabajando con tecnologías Skyway, pues ustedes qué creen que va a pasar? Pues sencillamente se me empieza a dormir, se empieza a aburrir, se empieza a ir y sencillamente se desconecta de lo que yo le pueda estar compartiendo. Caso totalmente diferente cuando yo Prendo como la chispa, como que comparto la información con las personas. Cuando contagio de energía y cuando ven que realmente me gusta lo que estoy desarrollando, me gusta lo que estoy trabajando, me gusta compartir la tecnología de Skyway dentro de la gente conecta, porque si está en el lineamiento de ayudar a preservar el planeta, en hablar de energías limpias, en hablar de energía, pues la gente empieza a prestar atención y es una manera mucho más fácil de nosotros poder empezar a duplicar todo nuestro sistema. Cuando nosotros hablamos de la duplicación, hablamos que la tecnología de ventas es el mejor transporte en los negocios. Usted puede poseer el mejor coche en la historia de las ventas estructurales, pero hasta que no pueda conducir este coche, no se moverá a ninguna parte. Sencillo, usted puede tenerse un, un, el último carro, el carro más valioso, un Ferrari parqueado en su, en su garage, pero si usted no sabe conducir, ¿de qué le sirve? ¿Simplemente por tenerlo de lujo? No, disfrútelo, apréndalo, conózcalo, entienda todas las herramientas que nosotros tenemos en nuestro vehículo, que es Skyward Community, para poder desarrollar esta gran compañía y poder crecer tanto económicamente. Cómo, ¿por qué no ir dejando un legado para la humanidad con todo lo que nosotros estamos dejando? Aprende a hacer que tu viaje sea más eficiente. maestro en un conductor profesional y la gente te creerá y querrá trabajar junto a ti. Si tú empiezas a duplicar, si empiezas a compartir la información de la manera más precisa, concreta y de fácil acceso para toda la gente, pues va a ser mucho más sencillo. Una de las herramientas que más me ha llamado a mí la atención acá, cuando comparto la información de tecnologías Skyway, es que sencillamente les transmito tranquilidad al mostrarles que estamos es creando una empresa. Que estamos. Y esa es la visión del ingeniero Anatolio Eduardo Yuniski. Pero que las cosas no se hacen de la noche a la mañana. Que tenemos que tener paciencia. Y ahora bien, ahí es donde también le. Ser partícipe de tecnologías Skyway como ahorrador, aprenda a tener paciencia, porque vuelvo y le repito, estamos creando una empresa. Una empresa que se está convirtiendo en la evolución del transporte. Y no crea que por venir a registrarse acá en la compañía y hacer una adquisición de participaciones. Pues de la noche a la mañana va a tener los resultados, ¿no? Entonces estás en el negocio equivocado. ...tecnologías Skyway, pues sabes que va a ser un muy buen vehículo que va a permitir que podamos tener muy buenos resultados en un futuro cercano. ¿Y qué más vehículos potentes que los que nosotros tenemos en nuestra tecnología? Más de 16 modelos que ya se tienen a nivel internacional certificados, probados y patentados para la industria de, nada más acá les estoy mostrando, la industria de, de transporte para pasajeros. Ahora bien, recuerden que también tenemos los sistemas de transporte para, para mercancías, que está llamando muchísimo la atención a nivel internacional. Todo eso lo estamos desarrollando nosotros con tecnologías Skyway, todo eso lo estamos generando. Con, con lo que estamos haciendo con nuestra compañía. Así que miren nada más eso. permítanme en un segundito que me están interrumpiendo. Eh. Listo. Acá continuamos con este tema. Todos son... Todos estos vagones son los que nosotros estamos, estos son los coches que nos ayudan a nosotros a crecer, estos son los coches que nos ayudan a desarrollar tecnologías Skyway mucho más fácil de lo que nosotros podemos creer de que día a día va creciendo nuestra compañía. Y si no, simplemente vayan... Eh, de lo que se está construyendo en el Emirato Sharjah, pues la duplicación es mucho más fácil porque es que nosotros podemos compartirles evidencias a las personas que están llegando a nuestro negocio. Les podemos compartir evidencias de todo lo que está pasando en esta parte del mundo y así mucho más rápido nosotros vamos a ir creciendo. Hacer un seguimiento exitoso en la, es, un, es lo que nos va a permitir a nosotros tener resultados. ¿Qué va a empezar a pasar cuando nosotros hacemos esos seguimientos de manera disciplinada a cada uno de nuestros nuevos socios para que ellos crezcan? Sencillamente, el dinero comenzará a transmitirse hacia nosotros mismos, cuando la confianza de nuestros nuevos socios hacia nosotros comience a crecer. Si nosotros vamos transmitiendo esa confianza, pues sencillamente vamos duplicando las cosas de una manera más efectiva. Haga todo lo posible para convertirse en un socio comercial confiable para cada uno de sus nuevos socios. Siempre dígale la verdad. Cuando no tenga las respuestas correctas o cuando usted dude frente a las respuestas que pueda tener, no se enrede. Sencillamente dígale que le permita o que le dé un tiempo para poderle aclarar o dar una respuesta verdadera y entregarle eso sí en el momento oportuno. No se sé quede esperando o, o, o no de una respuesta que no es o no se sé quede simplemente como, ah, sí, yo le dije que después le entregaba y nunca le di el, la respuesta, pues es una persona que se va a desconectar. Entonces, sea cumplido con las cosas que usted también propone o promete. Lo que distingue un verdad, a un vendedor exitoso de uno fallido es el seguimiento del soporte al cliente, cuidando a nuestros nuevos socios, porque nosotros no estamos hablando en, en tecnología. Porque es que cuando hablamos de clientes estamos hablando de los que van a encargarse simplemente de vender o consumir un producto o servicio. Nosotros en Tecnologías Kaiven nos convertimos en socios porque es que nosotros estamos haciendo tema de duplicación, nosotros estamos haciendo el tema de adquisición de participaciones en una tecnología con marca a nivel mundial y eso nos va a beneficiar a todos los que hagamos partícipes de este, de todo este desarrollo. Entonces, por eso yo digo que nosotros no hablamos acá simplemente de clientes, sino de, de socios, socios estratégicos para el crecimiento de todo lo que tiene que ver con nuestra empresa. Ahora, cuando nosotros empezamos a generar esa confianza con las personas, evidencias de lo que nosotros hemos vivido y de lo que nosotros estamos desarrollando y creciendo. Cosas como estas, miren, sencillamente... Yo les puedo compartir a título personal que también en agosto del 2019 fui, verifiqué que las cosas fueran reales, que efectivamente tecnologías Skyway existieran, que el ecotecnoparque es una realidad y pude compartirle con diferentes personas de mis equipos de trabajo y evidenciar que en esa feria estuvimos más de mil personas de diferentes partes del planeta, que los aportes que nosotros estamos dando a través del sistema crowdfunding, que es una inversión colectiva, podemos seguir creciendo y precisamente esos crowdfunding se generan es gracias a la duplicación. Si varias personas tomamos la decisión de apoyar este desarrollo, pues mucho más rápido vamos a salir al mercado público. Vamos a completar las 15 etapas y todos nos vamos a ver beneficiados. Entonces, ahí está el resultado realmente de todo lo que va en los temas de duplicación. Cuando hablamos de comunicación con el cliente, tenemos que aprender a mantener siempre... Si usted le hizo una presentación a alguna persona, le manifestó que quiere compartir todo esto, todo esto y que lo quiere ayudar a crecer, pues dele un teléfono en el cual. Usted es una persona que de pronto ya está muy ocupada, establezca acuerdos con ellos en los cuales usted les puede manifestar de qué horas a qué horas podría estarlos atendiendo, qué espacio puede tener para eso. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas personas cuando nosotros iniciamos dentro de estos negocios, pues estamos normalmente en alguna otra actividad, llámese en otro negocio de redes, llámese en un trabajo tradicional, pero si estamos en un trabajo tradicional normalmente tenemos que cumplir con unos horarios en las empresas en las cuales estamos vinculados. Y por lo general, pues no vamos a poder estarle respondiendo a las personas cuando nos van contactando. Entonces establezcamos algunos criterios también para poderle compartir a los nuevos socios. Bueno, yo estoy aprendiendo a 24-7 si realmente no lo puede hacer. Establezcale. Puedo, si necesita algún apoyo mío, con gusto lo puedo acompañar, no sé, de 6 de la tarde a 10 de la noche o en las mañanas en tal horario. Establezca esas prioridades y establezca esos acuerdos con los socios que usted va teniendo para... También, porque cuando usted le dice que está disponible 24/7, le hizo una, dos, tres llamadas en el día y ve que no le contesta, pues sencillamente dice, ah, no. Acá no hay nada, simplemente me, no quiero seguir en este negocio porque no tengo realmente apoyo. Sin embargo, tengan algo muy presente también y enseñen a sus prospectos, enseñen a sus nuevos socios que las herramientas también las tienen en su oficina virtual, que pueden tener ahí todo el material de trabajo, porque muchas personas se acostumbran a que uno como patrocinador simplemente les esté compartiendo siempre alguna información puntual en un momento clave. Es bueno, claro que sí, pero cuando no tenemos el tiempo y la disponibilidad para mandarle la información de manera inmediata, quedaron perdidos, quedaron locos. Eso sí, cuando vayan a hacer presentaciones, tengan el material a la mano. No se queden como en las nubes esperando a ver si su patrocinador lo saca del atolladero cuando se ven en algunas preguntas específicas y no tienen la información clara. apóyense, apóyesen en sus patrocinadores, claro que sí, pero no dependan de ellos. Cuando estamos hablando de contactos de referencia de un cliente, pida al cliente que se ponga en contacto también con ustedes. En su entorno, cuando usted está trayendo un nuevo socio, una vez le haya explicado, lo haya acompañado, pues trate de transmitir que él empiece a hacer la misma duplicación, que empiece a hacer el mismo trabajo que usted está haciendo. Así, cuando trabajamos en equipo, pues vamos a tener muchos más resultados. Y en redes de mercadeo, eso sí que es efectivo, eso sí que se va dando uno cuenta que las cosas son mucho más eficientes y empezamos a generar muchísimos ingresos, no solo para nosotros, sino para todo el equipo. Porque vamos creciendo, y acuérdense que esto se manifiesta cuando vamos trabajando en ese tema de duplicación. Como les comentaba en la primera sesión. Y eso se traen cinco, pues muy rápidamente vamos creciendo nuestras estructuras o equipos de trabajo. Vamos a ver acá. Hay unos temas en estrategias de seguimiento. Cuando nosotros estamos hablando de esas estrategias de seguimiento, no todas las personas en el marketing en red prestan suficiente atención a las estrategias de seguimiento. Y esta es la clave del éxito. Y tácticas de seguimiento diferenci lo diferenciarán a ustedes de cualquier otra persona que esté trabajando en este negocio. Y a nosotros podemos empezar a tener esto. Cuando vamos haciendo seguimientos, vamos a trabajar en equipo y vamos a hablar primero que hay que hacer un seguimiento e inmediato, que hay que cumplir lo que se acordó con esos nuevos socios. Hay que aprovechar los distintos medios de comunicación para podernos duplicar. Recuerden algo muy importante y es que el tiempo es valioso y nosotros... Porque esto es lo más valioso que podemos tener en la vida. Sea amable a la hora de hacer presentaciones con la gente. Contacte a los prospectos con buenas razones. Persevere, no se sienta defraudado cuando uno o dos personas simplemente no le prestaron atención o no logró hacer un cierre de manera inmediata. Persevere, el que persevera alcanza. Mire los resultados, empieza a hacer un análisis. ¿Qué estás haciendo? En la segunda sesión les hablaba de ponerse en fechas para poder dar cumplimiento a esas metas que ustedes se están proponiendo. ¿Qué quieren hacer? Una de las metas que nosotros tenemos para este año es ir a la Expo Dubai 2021. Cuando nosotros establecimos eso lo establecimos en los cuales dijimos, bueno, si yo quiero tener el dinero para poder ir allá, tengo que tener tantas personas registradas semana mensualmente para poder alcanzar los objetivos, entonces esa es una manera de usted empezar a medir haga su, su tablero de mapa de sueños, haga un cronograma y haga una lista de contactos, así usted va conectando cada una de esos no sé que es, simplemente esperando a que las cosas lleguen del cielo, del cielo le llegan bendiciones y le llegan eh, le llega Pero si usted no actúa, nunca va a tener resultados. Es así de sencillo como nosotros podemos empezar a tener una buena... en los temas de duplicación. Ahora bien, vamos acá a esta parte. Estadísticas de seguimiento. Pilas a esto que les voy a decir acá. Pilas a esta información que les voy a compartir acá porque este es un grave error que muchos de nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque no le damos prioridad a lo que nosotros estamos compartiendo. Porque simplemente decimos, no, es que yo no quiero como, como atacar, como atosigar, como que se sienta presionada la persona a la cual estoy compartiéndole la información. No, no es sentirse presionada. Si ustedes ya llegaron a un acuerdo y si le permitió compartirle la información, pues tome acción. Miren lo que nos dice acá esta diapositiva. Las siguientes estadísticas muestran el éxito con el que hará un seguimiento de sus clientes. Si realiza un seguimiento de sus clientes dentro de las primeras 24 horas posteriores a la reunión que tuvo a la presentación de negocios que usted realizó, la probabilidad de que el cliente se registre o realice una inversión es del 70%. Pilas a esto, 70% si usted llega y lo contó. Ahora bien. Si se contacta con un cliente, un 24%. Y en caso contrario, el seguimiento posterior dentro de 5 a 10 días tiene solo un 7% de probabilidades de éxito. ¿Por qué obtener un 7% cuando puedes obtener un 70%? no deje que su cliente se enfríe o que sencillamente se desconecte de lo que usted le está hablando. Es simple, es sencillo. Cuando usted está hablando con las personas, pues van a tener la, las ideas frescas, van a, a estar pensando cómo pueden desarrollar, cómo lo pueden hacer, pero usted se desconectó y apareció por allá cuatro días después, probablemente le dirán, mmm, déjeme pensarle otro ratico. Cuando usted ya se desconectó y lo contacta por allá cinco o diez días después, ni siquiera muchas veces se acuerda de lo que le dijo entonces no deje pasar ese tiempo para presentarle esta oportunidad de negocios a sus nuevos socios pues no los deje pasar venga aproveche refuércelos díganle qué fue lo que más le llamó la atención de la presentación ojo nunca les digan si le gustó o no le gustó porque la gente simplemente por decencia siempre le van a contestar a uno Sí, está muy chévere ese proyecto, me gustó muchísimo. Ah, bueno, listo. Pero más bien enfoques en preguntarle qué fue más, lo que más le llamó la atención de la presentación. Así usted va a tener herramientas por donde puede encaminar la conversación para poder llegar a un cierre efectivo. Listo por esa parte. Por acá, eh, no sé si en el chat van teniendo algunas preguntas, inquietudes, me las van compartiendo para que nosotros podamos ahorita eh, resolverlas. siempre que nosotros estamos hablando de negocios en red qué sucede cuando nosotros estamos hablando de cuando estamos hablando de nuevas propuestas cuando estamos hablando de nuevos negocios normalmente hay miles de objeciones por parte de los clientes y muchas veces incluso tratan de argumentarlas ¿Cómo cuáles no, a nosotros nos empiezan a decir cosas como No es para mí, no tengo tiempo, voy a ver cómo te va a ti primero, lo voy a pensar, parece una pirámide, tengo que investigar más acerca de este tema. Muchas veces eso nos van diciendo a nosotros, ¿verdad que sí? ¿O a quienes de ustedes no les ha pasado? Cuando nosotros vamos a contarle a una persona que normalmente no se mueve en lo mismo, pues estas son las mayores objeciones que, que vamos teniendo. Hay que hacer un análisis de esas personas y podemos nosotros empezar a a darles unas mejores respuestas, como cuáles nosotros tenemos que aprender primero de todo lo que está viéndose con nuestra empresa, cuando la gente dice no es que no tengo tiempo, hombre, pues precisamente eso es lo que queremos ayudarte a cambiar cuando empiezas a trabajar con tecnologías Skyway, que empieces a tener tiempo para ti, para tu familia para tus cosas, para tus hobbies. ¿Por qué? Porque es que te estás dejando atosigar y te estás dejando robar lo más preciado que tenemos en la vida, que es el tiempo. Si tú estás totalmente lleno en tu trabajo, que no puedes ni descansar porque estás pensando cómo es que vas a, a, a cumplir con lo que tienes en la empresa, cómo vas a poder dar resultados allá en la compañía, y estás tan atosigado porque no, no, no estás teniendo ni vida personal, pues eso es lo que necesitas, empezar a tener tiempo para ti. ¿Y cómo lo podemos empezar a desarrollar? Pues tecnologías y Skyway empieza a ser un muy buen vehículo para eso, porque es que tú puedes empezar a trabajarlo desde cualquier lugar del mundo en el momento que prefieras y tienes que empezar a, a desarrollar pues como unas estrategias para poder organizar y eso fue algo que hablamos en la primera sesión, bueno, en la segunda sesión, en donde tienes que aprender a llevar un cronograma de actividades. Si en este momento estás trabajando en una compañía, si en este momento estás trabajando en alguna empresa. Pues saca el espacio. Tienes un horario, no sé. Normalmente son dos ocho horas de trabajo diarias que no tienen una compañía. Estás trabajando porque sales de tu casa mientras haces el análisis. Yo estoy saliendo de mi casa a las 7 de la mañana y estoy regresando nuevamente y yo estoy quedando entre comillas libre a las 7 de la noche. Bueno, le voy a dedicar una horita para contactar a algunas personas, pero empieza a sacar ese tiempo para ti. Si tú no haces cosas diferentes, pues nunca vas a tener resultados diferentes. Empieza a analizar cómo puedes organizar tu tiempo para ser más efectivo. Cuando la gente le dice a uno, lo voy a pensar, perfecto. Habla también de cuáles son las ventajas. Mientras tú lo piensas, pues podemos dejar de percibir algunas mejores participaciones dentro de la compañía. Se lo mostraba esta semana precisamente a unos socios que tengo dentro de, dentro de mi línea de trabajo. Tengo unos socios que hace dos años les presenté la oportunidad de negocio. Y en ese momento me decían todo esto: no tengo tiempo, eh, voy a ver cómo te va a ti primero, eh, voy a investigar un poco más acerca de la compañía. Y pues se quedaron ahí. Y yo les dije: sencillo, tranquilos, que yo seguiré adelante. Y pues vamos a ver también cómo, cómo me va yendo para que ustedes de pronto algún día crean. Pues cuando tomaron la decisión y se han dado cuenta de todo lo que está pasando con nuestra empresa, sí. se han dado cuenta. de noticias a nivel mundial, como el CNN, como el Fox, como los canales australianos, los canales europeos, los canales de los Emiratos Árabes Unidos, pues la gente empieza a decir, venga, Elmer, yo ahora sí quiero comprar unas participaciones. Ah, perfecto. Quiero comprarme un paquetico de, no sé, de mil dólares. Y mil dólares en este momento de contado le están entregando 30 mil participaciones. Y resulta que hace dos años, cuando yo le dije eso, le estaban entregando cien mil participaciones. Entonces, mire lo que... Aplicación en nuestro negocio es mucho más sencilla, es mucho más fácil de llevarla a cabo, porque es que estamos teniendo unas herramientas sólidas de todo lo que está pasando con nuestra empresa. Un proyecto. Estamos demostrando que nosotros somos una realidad, que cada vez tenemos mucha más solidez a nivel internacional con todo lo que nosotros estamos compartiendo que cada vez hay más medios de comunicación hablando. Desde la Expo Dubai 2021. Entonces, esas son herramientas que nos ayudan a nosotros a compartir, a duplicar. ¿Por qué? Porque es que tenemos garantías de todo lo que está pasando con nuestra empresa. Tenemos evidencias. Muchas veces la gente dice... Ah, no, pero es que esas noticias son emitidas directamente por ustedes, ¿no? Vayan y miren todo lo que está pasando a nivel mundial, investiguen, revisen, compartan la información a las personas y entenderán que duplicar tecnologías Skyway es. Y recuerden principalmente que nosotros, a la hora de duplicarnos en nuestra compañía, lo primero que tenemos que hacer es compartir nuestra oficina virtual, entenderla y poder ver cómo es que nosotros podemos ver toda esta información. ...de rápidamente una, nuestra oficina virtual. Mírenlo acá. Cuando nosotros llegamos a nuestra oficina virtual, tenemos todas las herramientas para poder hablar de esa duplicación. Podemos ver todo lo que nosotros tenemos acá para que, como les decía, no nos quedemos esperando simplemente... A Información. Empecemos a buscarla, empecemos a mirarla. Cuando nosotros queremos ver cómo van nuestros equipos de trabajo, nos vamos a la sección para socios en estadística y en estadística podemos ver cuáles son nuestras estructuras, quiénes son los que están trabajando con nosotros, porque cinco niveles más abajo son personas que tal vez no conozco pero que pueda ayudarles a hacer un seguimiento y puedo empezar a mirar qué está pasando con ellos. Miren, en este momento yo solo tengo... Recuerden que podemos llegar a tener hasta 24 niveles. ¿Eso qué quiere decir? Que cuánto dinero podemos recibir por todas esas personas que van llegando por allá en los últimos niveles que ni siquiera los conocemos. Ahí es donde uno empieza a ver el dinero, ¿no? Y que es que no es lo mismo uno generarse el 15% de 10 personas. Mil o cien mil personas que podamos llegar a tener en nuestras estructuras. Miren la diferencia de trabajar los negocios en red. Eso es lo que nos ayuda a generar muy buen. Pero yo les estoy hablando que nuestro negocio no simplemente se habla de plata, sino es de compartir y duplicar una visión de crecimiento tanto para el planeta como para nuestras siguientes generaciones. Es ayudar a colocar ese... tiene todavía una filosofía y unos fundamentos más allá del factor monetario. Esto es lo que nos ayuda también a mostrarle a la gente... que podemos estarle compartiendo de manera periódica, de manera permanente, a todos las tan claves como esto, informaciones claves. Skyway en el aire del canal de televisión australiano, Sky, Sky News. Reunión de representantes de Skyward Community con gerentes. Miren, cuando yo comparto esto... Y miren mi estado de WhatsApp todos los días comparto alguna información diferente. Todos los días podemos alimentar lo que tenemos de nuestra compañía. Todos los días tenemos material para poder informar a la gente. Esto no es de que colocamos ahí separamos unas participaciones y no nos quedamos con lo mismo siempre. No. Todos los días hay información nueva de nuestra empresa. Se...